Muy buenas amigas y amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor1987.2 y en el vídeo de esta semana nos vamos a fabricar una chaqueta con bolsas de patata. Eso es, has oído bien, ya nos hemos fabricado en otros vídeos un traje con bolsas de basura. Incluso una camisa. O sombreros con cartón. Así que te recomiendo que pases también a echar un vistazo a los vídeos que hay por el canal. Y antes de ver cómo se hace esta fantástica blazer, te recuerdo, te dejo mis redes sociales en la descripción. Me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok. Por supuesto, me puedes seguir aquí en YouTube, que es gratis, y activar la campanita para no perderte ninguna notificación. Recuerda de darle like a este vídeo si te gustan las manualidades. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacer esta fantástica blazer de forma sencilla y con materiales reciclados. Para esto vamos a necesitar unas tijeras, necesitaremos también cinta adhesiva, utilizaremos tres pajitas, un marcador y por supuesto necesitaréis bolsas de patata. Yo voy a utilizar 24 bolsas, si sois más grandes o más pequeños tendréis que utilizar más o menos bolsas. Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace esta chaqueta. Lo primero que haremos será abrir las bolsas de patata. Procurar haberos comido ya las bolsas de patatas antes de usarlas. Y ahora la limpiamos. Este proceso es mucho mejor que lo hagáis en un sitio donde podáis limpiar bien las bolsas de patatas por dentro, para que luego no manchen. Echarle algún producto desengrasante y repetir este proceso con el resto de bolsas. Y una vez que las tenemos todas abiertas y limpias, vamos a ensamblarlas para montar nuestra chaqueta. Para ensamblarlas utilizaremos celo por la parte interior de las bolsas. Yo he ensamblado cuatro bolsas para hacer las mangas. Con el marcador vamos a dibujar cómo será nuestra manga. Ahora lo único que tenemos que hacer es recortar. Este sería el patrón para las mangas. Recordad que tenéis que hacer dos mangas. Para unir las mangas damos la vuelta y lo único que tenemos que hacer es cortar los bordes. Utilizar la cinta adhesiva para pegar lo que serían las costuras de la manga. Ya tendríamos una de las mangas hechas, lo único que tendríamos que darle es la vuelta a la manga. No tiréis los retales, pues luego los podemos usar para algo. Y recordad repetir este proceso con la otra manga también. Ahora vamos con el cuerpo. Para cada parte frontal del cuerpo vamos a utilizar tres bolsas en horizontal. Unirlas igualmente con la cinta adhesiva. Ya tendríamos los dos frentes cortados. Recordad que cada frente tiene que guardar manos para poner cada uno en un lado. Y uno de ellos dejarle un poquito más grande para que se solape uno con otro. Y ahora vamos con la parte trasera. Si para la parte frontal hemos unido tres partes por cada lado, para la parte trasera uniremos seis bolsas. Ya tendríamos las seis bolsas unidas. Ahora lo que vamos a hacer es poner las partes frontales encima para marcar la plantilla. Con el rotulador marcamos las partes del cuello, la caída de los hombros, y ahora solo nos quedaría ensamblar la parte de atrás con la de adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la cinta adhesiva. Enfrentáis la parte de atrás con la de adelante por la parte del color plata. Y con la cinta adhesiva lo unís.
repetís esto mismo con el otro lado. Lo siguiente que haremos será plegar hacia adentro y unimos la parte de los hombros. Ahora solo tendríamos que meter las mangas y unirlas con la cinta adhesiva también. Repetir esto con la otra manga. Lo siguiente que pondremos será el cuello. Yo he cortado este trozo largo, le pondremos alrededor del cuello. El siguiente paso será hacer los botones. Para esto vamos a colocar la chaqueta y haremos dos agujeros. Los botones los vamos a hacer con unas pajitas. Y ya tendríamos nuestro botón. Ahora vamos a ponerle otro más arriba. Una vez que tenemos los dos botones, le hacemos el ojal al otro lado de la chaqueta. A estos ojales le vamos a poner cinta adhesiva para que no se abran y que estén seguros. Una vez que ya tendríamos la chaqueta con los botones, vamos a cortar el largo de la chaqueta. Los retales no los tiréis, que con eso haremos luego los bolsillos. En las esquinas de la chaqueta vamos a darle un poco de forma curva. Este retal le cortamos a la mitad. Los bolsillos podéis hacerlos interiores o exteriores. Yo los haré por fuera. Acordaros de no cerrar la parte de arriba. Y ahora sí, ya tendríamos la chaqueta lista. ¿Qué os parece, youtubers? Yo creo que ha quedado una chaqueta de lo más elegante. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, dale like, te dejo mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Mm-hmm.